Y avanzamos con información de la jornada electoral. Esta fecha normalmente se caracteriza por tener muchos contrastes en su mayoría de ideologías políticas, pero hoy tenemos uno más importante y son contrastes de edades. Encontramos la historia de unos hermanos que no se pierden las elecciones hace más de 40 años, pero también de primivotantes que ejercieron su derecho al voto por primera vez. Pedro Corredor, de 75 años, fue una de las primeras personas en todo el territorio nacional en ejercer su derecho al voto. No le falla la cita desde que fue habilitado. A pesar de ello, no sintió una gran diferencia en la jornada. Junto a su hermana María del Pilar, asisten fielmente a Croferías desde hace 41 años, cuando junto a su mamá participaron en las votaciones por primera vez. Mi hermano y yo solitos, y bueno, pues aquí seguiremos hasta que uno de los dos pueda seguir ejerciendo el derecho al voto, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante votar? Bueno, porque estamos en un país demócrata, tenemos que seguir apoyando nuestras instituciones, nuestra democracia. A pesar de la edad, incluso algunos quebrantos de salud y hasta problemas de movilidad que tuvieron, nada impidió que don Pedro y María del Pilar ejercieran su derecho al voto. No debemos dejar que otros nos voten por nosotros, hemos dicho. Desde que cumplí 21 años, ahí he votado hasta el día de hoy. En contraste, Cristian y David, de 19 y 20 años, tuvieron su primera participación en elecciones. La primera vez que voto para presidente, me pareció que es bastante ordenado y es bastante rápido, y eso creo que me gustó. ¿Por qué es importante votar? Porque al menos uno aporta un granito. Una jornada bacana, es mi primera vez votando en elección presidencial, pues es algo pues muy rápido, la verdad, pues siento que pues había falta más gente, de pronto por la lluvia pues como que la gente se escampó un poco, pero pues esperemos que se mejore más tarde. En Corferias cerca de 400.000 personas están inscritas en 300 puestos de votación.